Buenas. Bienvenidas a este experimento. Yo qué sé. Pues estoy aquí en casa esperando un repartidor y he pensado, pues si no tienes nada mejor que hacer, llevo toda la mañana tejiendo. ¿Por qué no se lo cuentas a esta gente? Así que nada, aquí estoy. Me llamo Débora. Hablo desde la Sierra de Madrid. En redes sociales me encontráis como DebKnits. Deb.knits en Instagram y DebKnits78 en Ravelry. Y nada, pues aquí vengo a contaros mis historias, mis historietas tejeriles, básicamente. Empezamos, proyectos terminados. Bueno, lo primero, lo que llevo puesto, lo que pasa es que este no es reciente, este es del año pasado. Ya lo habréis reconocido muchas, esta es la Lantanati de Juana Román, de Ando Liando. Espera, dejadme un segundito que me saco la chuleta. Bueno, lo primero, me levanto para que lo veáis. ¿Veis? Mi cadera está aquí. O sea, a mí me gustan las cosas más larguitas y tal. Bueno, la lantana. La lantana la tejí el año pasado. Nunca había tejido una camiseta de verano y el tema fue que... porque entre otras cosas, a mí no me gusta tejer algodón. O bueno, el algodón típico, no sé. Supongo que la gente habla muy bien del pima, del algodón pima. Yo no lo he probado, así que tampoco puedo opinar. Imagino que eso será distinto, pero... pero yo no soy de tejer algodón, no me gusta, se me abre. Y el año pasado quedamos un grupo de amigas antes de que cerrara la Oveja Lola para ir en Aravaca, para juntarnos en la tienda. Y mi amiga Alicia llevaba un top maravilloso tejido en bambú. Y le dije, bueno, qué maravilla es esta y tal. Así que bajé a la tienda de aquí de casa. Vi el bambú que tenían y al final hice muestras con distintos restos que me dejaron, que me dejó Rocío, la dueña, y al final decidí tejerlo con la calidad. Es lana rubí, bambú premium, y nada, el color tiene en blanco. Así que nada, es una camiseta bottom up, se empieza por abajo. Esta venía en un knit light de que hace Juana con Carmen García de Mora. Es uno antiguo, es el mismo que tiene el Dalia T. Fue una camiseta que cuando yo vi, yo compré el ebook en su momento y cuando la vi a mí no me llamó la atención, pero... se la vi a alguien en redes y dije, uy, qué camiseta tan bonita, y me di cuenta que es un patrón que yo tenía, así que me, bueno, pues lo empecé a tejer. Se teje bottom up, más o menos se hacen unos aumentos cuando se llega debajo de la sisa, y luego ya se teje delanteros por un lado, la espalda por otro, se hace una unión a tres agujas vista. Aquí se retoman los puntos para hacerlos el elástico de las mangas, y luego se retoman los puntos para hacer el escote de pico. Y nada, se teje súper rapidito. Yo tardé, pues veo aquí que un par de semanas. No, bueno, empecé un 28 de julio del año pasado y lo completé el 15 de agosto. Así que bueno, fue bastante rápido. Luego voy a irme a mis proyectos. Es que aquí tengo el iPad. Lo último que he terminado es esta. El Ranunculus de Midori Hirose. Ya lo sabéis, es un patrón, bueno, que explicaros. Yo todavía no me había tejido ninguno y dije, pues venga, vamos allá. Está tejido, os lo voy a decir exactamente. Bueno, yo soy mecenas del tier de la tintorera de Ardilanac. ¿Ardilanac? ¿Ardilanac? Nunca estoy segura de dónde lleva la tilde. Y a principios de verano nos llegó esta madeja, que era una base de
50% algodón, 25% lino, 25% bambú. Y es una madeja de 100 gramos, 700 metros. Dos cosas. Bueno, lo primero, claro, solo tienes una madeja, ¿no? Y entonces, y era un leis súper fino. Entonces yo decía, ¿qué me hago con esto? Y además, yo no soy muy fan de los rosas. O sea, creo que es lo único rosa que me he tejido, y eso que es un rosa muy melocotón, pero no, yo no soy nada fan, nada fan. Entonces, pues nada, al final decidí hacer el ranunculus hasta donde llegara. O sea, cuando se acabara la lana, se acabó el ranunculus. Y empecé a hacerlo en hebra simple y luego decidí que no me estaba gustando, quedaba muy abierto el punto y lo hice en doble. Enfócate. Ahí. Total, que lo empecé, ya empecé con modificaciones porque sí que le hice las vueltas cortas de la espalda, pero las frontales no, decidí no hacérselas. Hice la versión sin mangas, básicamente cuando separas las mangas del canesú, unes aquí y sigues tejiendo. Y además cierras normal, o sea, es que no tiene ni elástico ni nada. Sencillito, sencillito y ya terminas y lo acabas con un elástico, que yo lo hice con elástico retorcido, sí. Sí, y el este también, el no sé si me está enfocando, bueno, un poco. Y nada, súper gustosito de tejer, fresquísimo, al final me llegó la lana, bueno, la fibra, suficiente como para hacerme, pues eso, es, queda un pelín más cortita, pero está, me encanta. Y nada, la verdad es que esto es... No me lo voy a probar, es que no tiene mucho misterio esta camiseta. Y después, antes que eso, me chiva mi Ravelry, que me terminé este. Este jersey es el Lyra de Natasha Hornby, que es Moonstruck Knits en Instagram. A mí me flipa todo lo que diseña esta señora, casi todo me gusta y bueno, esto fue un flechazo a primera vista, así que nada, me lo pruebo un segundo porque hace mucho calor, como os podréis imaginar, y os explico. Me lo hice larguito, las mangas me las hice larguísimas, que me encantan, tiene la sisa baja. Si se ve por atrás. Bueno, oye, me lo voy a quitar porque en serio, es que no, no. Es que no. Dios mío, qué calor. Bueno. A ver, ¿qué os cuento yo de esto? Pues nada, es un jersey, se teje con tres colores. La lana que utilicé, el color base, que es el color caldera, es una Roman Felted Tweed, color ginger. Luego, el color verde, azul. Yo lo veo más azul, pero verde. Voy a ver si subo esto un poco. Ahí. Bueno. Perdonad, que os decía. Es un Gamma Rose, el Ocology es el... El Hilger... No sé cómo se llama.
Y el beige, bueno, el beige tiene una historia. El beige es una lana comercial de... Es que no sé ni cómo se llama la marca, ¿vale? Es un resto que tenía de hacer mi chal... no te dejan en inglés. El andecha. Que usé la base esta beige y tal. Vale. Yo vi el patrón. Y no... Y tendría que haber pesado el ovillo que me quedaba. Pero en lugar de pesarlo, yo me fui a mis notas de Ravelry, porque suelo tener bastante actualizado el stash, y vi que dije, pues me llega, pues fantástico. Así que nada, arrancas montando la parte trasera y empiezas tejiendo, haciendo raglán, y vas haciendo los aumentos para ir hasta que consigues hacer como las vueltas cortas del cuello, y luego ya unes por aquí. Y ya es un raglán que vas bajando, vas bajando, vas bajando, hasta que terminas el cuerpo. Retomas para las mangas y tejes. Y luego, bueno, sí, retomas los puntos del cuello y haces este... Ay, es que me enfoca a mí. Haces este tipo de cierre. Abajo exactamente igual y en los puños. El caso es que cuando termino el cuerpo me doy cuenta que no voy a tener suficiente lana para tejer las mangas, así que bajé a la tienda de aquí de casa, que es donde compré esa lana, y le dije, ay, no sé si la tendrás, pues si no me la puedes pedir. Me dijo, no, es que está descatalogada. Y yo no me lo puedo creer. Así que buscamos algo que se le pareciera, lo más parecido. Si yo os lo enseño, lo mismo no os dais cuenta. Pero no sé si veis el salto de color. Esta es más clarita. Sí se ve, ¿verdad? Aquí. Si es que sin mirar el jersey, mirando en la pantalla, yo lo veo. Esta es más beige y esta es más blanca. Esta era... es una galla, que yo creo que es mezcla con acrílico, pero bueno, está muy bien. Y nada, fantástico. Utilicé... pues mira, de la Felted Tweed casi 4 billos de la naranja, de la Camarose casi 2 ovillos, 1,7. Y de la otra, yo qué sé, pues casi un ovillo para las mangas, y que son de 50 gramos, y de la otra otros 50 gramos. En fin, pesad la lana antes de tal, no os confiéis, porque yo no recordaba, pero la había usado para otra cosa, y no me acordaba. Así que nada, estoy encantada, lo que pasa es que este lo terminé casi ya en verano. Pues mira, os voy a decir cuándo lo terminé. Ah, no, lo terminé en abril. Pero nada. Y eso. Poco, me lo he puesto muy poquito. Así que nada. Y esto básicamente es lo que tengo terminado. Tengo, mira, tengo mi lana. Tacita de lana. Estoy con un cafetito. Y ya por último he traído un proyecto que hice hace mil años. Bueno, lo acabo de mirar y lo hice en el 2012. Bueno, ahí está. Sheldon. Perdón. Bueno, en el 2012 yo me tejí unos guantes. Déjenme los estoy poniendo. Tiene un detallito aquí de ojo de perdiz, un pequeño elástico, enfócate, y los dedos. Entonces, el final del...
El patrón es de Esperanza Rosas, es gratuito, está en su web. Se llama Guantes en dos agujas. Cuando yo empecé a tejer, como todo el mundo, empecé con las agujas rectas y tal, pero a mí las agujas rectas me venían fatal. Me daba dolor de espalda, me resultaban incómodas y tal, entonces descubrí, haciendo una incursión por blogs y tal, estoy hablando de hace muchos años, descubrí que existían las circulares y aunque yo no tejía en circular todavía, me las conseguí y me las compré y empecé a tejer con agujas circulares en plano. Estos guantes se tejen en plano, aquí tienen la costura. Enfócate, enfócate. Es que le he puesto no sé qué del bloqueo. Ahí, tiene una costura. Entonces se tejen en plano más o menos hasta aquí. Bueno, separas, dejas en espera los puntos del dedo gordo y luego llegas hasta aquí. Y luego esto se hace en plano con una cosa que se llama punto tubular o no sé qué, qué es. Bueno, y quedan redonditos. Los uso mogollón. Esto es un acrílico Warri Page de que tiene 1000 años. Pero aquí están. Y nada, me apetecía enseñar una cosa de hace 1000 años. Y ahora, si os parece bien, pues nos vamos a proyectos en marcha. En proyectos en curso. Bueno, los tengo todos aquí. Y los tengo todos, yo los guardo al lado del sofá en esta bolsa. Que ahora mismo está totalmente... deformada porque está llenita está. Esto es un patrón de Vanessa Pellisa que se llama el Boquería Basket y nada, pues la tejí en su momento. Esto está hecho con Plotulopi y un mohair. Y bueno, los proyectos, vamos a ver. Lo ultimísimo que he empezado. Esto lo empecé el día 16, hoy es 18, o sea, llevo 2 días con esto. Voy a quitar el bloqueo ahora, a ver si así consigo que esto enfoque mejor. Realmente esto es así. Esto es así, como veis llevo poquísimo. Esto es la camiseta Honey o Johnny, también de Natasha Hornby. ¿La sacó el año pasado? Bueno, no sé. Yo normalmente en invierno tejo lana y luego ya os comenté lo del bambú, que descubrí el bambú y soy súper fan de bambú. No sé si os dije que esto es lana rubí, bueno. Os lo voy a contar ahora porque tengo un proyecto también con este tipo de bambú, o sea que... Total, que desde el año pasado, cuando llega el verano, aparco toda la lana y empiezo a tejer cositas de verano. Este año me he hecho el ranúnculus, que lo tengo aquí, que ya os lo he enseñado. Otra camiseta que me estoy tejiendo, que ahora os enseñaré y que está a punto, estoy a punto de terminarla, así que... dije, pues me da tiempo todavía. Y este año en febrero en el Love Yard Madrid compré esta lana. No sé si veis que tiene speckles. Aquí se ve mejor. Esto es lo de inventarme las cosas no tiene sentido. Es del Robledal de la Santa. Es la base Nino. Que es 15 bambú, 15 algodón y 70% merino extrafino superwash. 100 gramos, 425 metros. Así que, nada. Lo compré en el Love Yard Madrid, tengo 2 madejas y he decidido pues, que voy a empezar a tejer. ¿Qué pasa, Sheldon? ¿Qué? Ven, saluda. A ver, y nada, y es la Johnny. El patrón pide un... Acaba de saltar por aquí el gato.
El patrón pide una... Esto es la espalda. Se teje primero un hombro con sus vueltas cortas. El otro y unes y tal. El patrón pide una lana más gorda, pide un sport o un heavy fingering, y yo estoy haciéndolo con un fingering. Pues eso. Entonces, en lugar de tejer la talla que tejería habitualmente, estoy tejiendo una talla mayor. Y bueno, no sé si lo veo un poco grande, pero... Vale, esto es lo que tengo en marcha. ¿Lo terminaré antes de que acabe el verano? No creo, pero bueno. La otra camiseta de verano que tengo en marcha es esta, que yo creo que ha sido el patrón estrella de este verano, o está siendo, mejor dicho, que es la pimienta tea. ¿Vale? Por aquí la llevo. Sí, a puntito de caramelo con ella. A puntito. Realmente va aquí. Esta tejida, esto es exactamente el mismo bambú que este, idéntico, el lana rubí bambú 100% premium. Adoro este hilado. El azul, este, es también, es la misma en el color, pues en el turquesa. No tiene mucha variedad de color esta lana, a mí es algo que no me acaba de convencer. Es una pena, porque me, bueno, lana es bambú. Este hilado me flipa, de verdad, es una pasada tejer con él, y no solo hacen muy pocos colores, pero bueno, este color me tiene totalmente enamorada. Es un color, es uno de mis favoritos. Los turquesas, verdes, azulados me flipan. Y luego el granate y el mostaza es un algodón de hilaturas LM, que son algodón 100%. Como a mí me cuesta luego mucho hacer remates, pero mucho, 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 mucho. Según acabe, bueno, es una camiseta, seguro que ya sabéis, se empieza tejiendo la parte del mosaico de la espalda y luego retomas puntos, haces un tirante, tejes un tirante, retomas puntos, tejes el otro tirante, y cuando ya los tienes los dos tejidos, lo unes por el frontal, montas puntos y ya continúas. Y luego, bueno, haces los aumentos en blanco y ya unes. Lo primero, modificaciones que estoy haciendo. Yo la unión de las sisas. El patrón dice de hacer un... Qué mal se ve aquí esta unión de... Qué mal he cosido yo este I-Corp, pero bueno. Dice de hacer una especie de mini elástico, y de hecho se remata a partir del I-Corp. O sea, esto quedaría en vivo y yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho porque no me emocionaba mucho esa finalización. Y luego los remates no son del patrón, no son con I-Corp. Yo he hecho I-Corp, ¿vale? Pero no es I-Corp, es simplemente vueltas todas del derecho, en idas y vueltas, y se enrolla sobre sí misma. Pero pensé que para esconder las hebras sería más fácil hacerlo con I-Corp, así que he hecho I-Corp. De hecho, hice primero hice el granate, luego hice estos en mostaza. Ya me sale un hilillo ahí de remates, ¿veis? Porque voy metiendo las hebras por dentro, luego tengo que cortar. Este lo hice, retomé los puntos, lo hice, y luego hice el segundo, que es este. ¿Veis? Aquí todavía me quedan por esconder todas estas hebras. Y me di cuenta que aquí había cogido, lo había levantado demasiados puntos, me quedaba muy boleado, así que lo deshice y lo volví a hacer y tal. Y luego abajo tengo una idea, que no sé si podré hacerla, que es... repetir este último motivo del mosaico aquí abajo y cerrar con el I-Corp en turquesa. Al principio me queda un poquito por tejer, pero está a puntito de caramelo. Así que, y como la tenía a puntito de caramelo, pues dije, venga, pues me pongo con otra, porque total. Y esto es lo que tengo de verano. Mentira, tengo una cosa más, pero ahora os lo enseñaré. Bueno, esto se queda por aquí. Y aquí voy a ir cogiendo el tuntún y viendo lo que sale. Bueno, esta bolsa me la cosí yo, es una camiseta que me hice, la tela me flipa. A ver,
imagináis el calor que hace. ¿Qué estoy tejiendo aquí? Esto es el Nasrim de Isabel Kramer. ¿Cuál es el trasero? Esta. El Nasrim de Isabel Kramer. Nada, lo voy por el cuerpo. Me encanta. Esta lana es robledal, este es moirino del robledal de la Santa. El de aquí es un crudo. Este, no me acuerdo ahora el nombre, el naranja. Y el de aquí abajo es un... ya tiene color, es en, el color se llama bellota. Me flipa. Me encanta. Es 100% merino, no super wash. Y bueno, el patrón me emociona, me encanta. Y esta lana la compré en el Barcelona Yarn en la última edición que hubo en noviembre del año pasado. Y bueno, pues, en otoño. Este caerá, lo terminaré en otoño. Así que este es uno de los que tengo en marcha. Voy a ver si... bueno, luego lo guardo, que si no me tiro aquí horas. Mi proyecto estrella. Normalmente yo suelo tener siempre un jersey, un chal y un accesorio o algo así en marcha. Ah, unos calcetines normalmente. Pues este es el chal. Vamos allá. Esto es... estoy muy de rojos y de naranjas esta temporada. Esto es... a ver si consigo desliarlo. Ah, es que me queda a mitad de una vuelta. Básicamente es que me he quedado a mitad de una vuelta. Bueno, no sé si lo conseguís reconocer. Esto es el chal Chrysler de Stephen West. Voy ya por la última sección. Es el inicio. Y esto está tejido con Justina de Felici Punto. Estas lanas son Felici Punto. Son... Soc Merino. El naranja es color cayena y el otro es tierra quemada, que me lo sé. Y nada, esto lo compré, se lo compré a ella directamente en su web en Navidades. Bueno, de hecho, no es que, yo se lo compré, pero fue mi regalo de Navidad. Y compré 4 madejas y ya voy por la segunda de cada. Y nada. Estoy en ese maravilloso punto de los chales de Stephen West. Nunca había tejido de West nada antes y estoy en ese maravilloso punto de 800 puntos por vuelta y sumando. Y luego tendré que hacer el icor final y... luego los calcetines que tengo en marcha. Son estos. La lana es Socuna Troca, también comprada en el Barcelona Knits, en el mismo del... en el último. La marrón es una, son unas minis, esta es... ¿qué es esta? Esta sí que no tengo aquí el porque la hilé, ¿veis? Es una, su base de calcetines. Y tiene unas pequeñas speckles en verde. En poca... este es mi proyecto de la vergüenza. Esto debería darme vergüenza. Pero bueno. Os dije al principio que yo ganchillo, o sea, hacer ganchillo. Vale. Pues este es mi proyecto de ganchillo en marcha. Es una camiseta. Es el frontal. Y lleva y con la espalda
y lo tengo así. ¿Qué os digo yo de esto? Es que llevo, creo que este es el tercer verano. Bueno, mira, como lo de inventar no tiene ningún sentido, os lo voy a decir, porque tengo abierto aquí los proyectos. Sí, esto lo empecé a tejer en julio del 2021. Y voy por aquí. Un desastre. Este año ni lo he tocado. Ni lo he tocado. La camiseta me gusta, me encanta. Básicamente me queda por hacer esto y luego es un ribete. Un ribete por las copas y... Si no tiene misterio, no tiene misterio. Pues nada, no lo acabo. Y eso sería todo. Y proyectos futuros, ¿qué deciros? Pues tengo muchos. Pero mira, de momento lo voy a dejar aquí porque lo que tengo que hacer es acabar proyectos. Pero bueno, no sé si ha quedado muy corto, muy largo. Bueno, os voy a hablar unos poquitos de lo que tengo, lo que quiero tejer. A ver si os gusta. Y ya para rematar, mira, me voy a ir directamente a mi lista de espera. Entre mis proyectos futuros para este invierno, me quiero tejer otro ranúnculus en lana. Bueno, estuve de vacaciones en Oporto. Estuve de vacaciones en Portugal, en varios sitios. Y acabamos en Oporto. Y en Oporto visité la oveja negra y compré lana. Compré Gilead de Renum Natura y compré su lana de la marca suya, la calidad Victoria. Y la Victoria me la traje en color crudo para hacer un ranúnculus de invierno. Y la Gilead me traje 4 billos de 4 colores diferentes. Y el plan con esa es tejerme un jersey a rayas. Sin más, o sea, usaré un patrón básico. No sé si, pues si lo quiero raglan, lo haré con el puntal de Belén. Y si no lo quiero raglan y lo hago con canesú redondo, pues el Laura Sweater de Vanessa Pellisa. Una de los dos, seguramente. Pero sin más, sin mayor. Y luego aquí tengo cosas que tengo con lana comprada también, de Natasha Hornby, que ya os he dicho que me flipa esa mujer. Tengo para hacerme el Leia, el jersey Leia. El jersey Leia lo tengo, tengo comprada la lana, yo creo que fue la primera compra que le hice a mi moza. ¿Hará 3 años? Puede ser. Y nada, lo voy a hacer con Cama Rose. Tengo la lana comprada, el jersey es maravilloso. A ver si os puedo enseñar una foto del jersey. A ver. El jersey es este. Es una pasada. Yo lo quiero hacer en beige y morado la base. Me flipa, pero no arranco. Y luego tengo otras madejas de Malabrigo Shock en color eggplant, y además de Cama Rose tengo el mohair, que no es mohair. Cama Rose tiene dos calidades de mohair. El Es que no me sé los nombres. Pues yo tengo el que tiene el hilito metálico en el centro. Pues tengo 3 ovillos de esos. Los compré en el Lobbyer Madrid. Se los compré a Ceci de Trizas y Trazos. Tengo un calor. Y tengo 3 ovillos en color blanco. Y quería hacerme el Sarabia de Belén. Y yo creo que básicamente eso es todo lo que tengo en... Ah, no. Y tengo también... Hablando de Belén, ella sacó el jersey, el Seronda, y Mimosa, Laura de Mimosa Café Lanar, sacó los kits. Los kits, porque está tejida con Gilead. ¿Con Gilead? ¿O con Ulisse? Con Gilead, de Renum Natura. Y yo compré el kit
en color iroise, que es un verde turquesa, no es turquesa, es un azul verdoso. A mí, yo tiro más para el azul, pero y esa, pero tengo cuatro billos, pero no me voy a tejer el seronda, que me gusta mucho, pero a mí las trenzas se me atragantan un poco, y voy a hacer el Ela de Isabel Kramer, porque yo tengo dos, o sea, de las extranjeras hay dos diseñadoras que a mí me flipan, que casi todo lo que sacan me flipa. Una es Natasha Hornby y la otra es Isabel Kramer. Me encanta todo lo que hacen. Así que estoy tejiéndome muchos jerseys, pero me resulta más cómodo. O sea, ahora lo que empiezo a necesitar son chaquetas, así que he decidido, pues eso, tejerme la Ela. No sé si la Ela o la Beaufort 5. Bueno, y básicamente eso es lo que tengo. Así que nada, esto es todo lo que tengo de momento. Si os ha gustado, pues lo que no sé es cuándo repetiré esto, pero bueno, ha sido divertido grabarlo, al menos. Así que nada, si consigo acabar cositas, pues volveré. Veremos. Así que nada, gracias por estar ahí y nada, nos vemos. Un beso. Chao.